Choco era un perro callejero de la colonia Los Jardines. Él tenía un TBT muy avanzado, tumor venéreo transmisible. Lo vieron, intentaron agarrarlo, pero él era muy, pues sí agresivo, pero muy temeroso también, entonces no lo podían agarrar. Afortunadamente se logró, lo trajeron a la clínica. Él ya tiene aquí viviendo poco más de 2 años. Le hicieron quimioterapia, le retiraron el tumor, todo salió bien, pero después presentó erliquia. Entonces no se sabe si fue la erliquia o fue lo del TBT lo que le hizo tener problemas en los ojos. Primero se le extirpó uno y con el tiempo se tuvo que extirpar el otro, entonces por eso pues perdió la vista. Remo llegó unos meses después que Choco aquí a la clínica. La historia de Remo es que él se rescató junto con otro perro igualito a él, Rómulo. Ellos estaban en un baldío, cachorritos, desnutridos, era lo único que estaban presentando, no tenían ningún otro tipo de problema. Y con el único que pudo tener ese clic fue con Remo. Entonces es con el único que está acá afuera, juegan, pero Choco no juega igual. Pues después de que perdió la vista, ya no es muy difícil pues que él juegue con otros perros. Talle con Choco, pues que su lazarillo es Remo. Porque lo ideal que se pide es que se vayan juntos. Entonces son perros muy buenos. Remo es muy lindo, él sí juega con otros perros sin problema. O sea, aquí lo juntamos con otros perros de hotel y sin problema. Pues es un poquito desconfiado, como vieron ahorita con las personas, pero es muy buen perro. Y Choco pues también es muy lindo, nada más hay que darle un poquito de paciencia, de amor.